bienvenidos nuevamente a mi canal. Les agradezco mucho que me acompañen en una nueva receta. El día de hoy voy a preparar unas papas con chile y les voy a enseñar todos los ingredientes. Aquí tengo 3 libras de papas, son papas muy chiquitas. También tengo chiles de árbol, sal, 2 ajos, también sazonador de pollo y limones, la mitad de una barra de mantequilla. Ahora voy a cortar las papas, nomás por mitad porque están muy pequeñas las papas, miren. Y también los limones, voy a sacar el jugo de los limones. Tengo que ponerle media taza de limón. Esto le da mucho sabor a las papas. Aquí tengo una olla con agua caliente, miren, voy a cocer las papas. Yo pienso que las dejé como unos 5 minutos porque son muy blanditas. También le pongo un poco de sal. Miren, ya están hirviendo. Ahora voy a mirar si ya están. Miren, ya están blanditas. Ahora en una licuadora, miren, pongo todo el limón que exprimí. También los chiles de árbol, los 2 ajos. El sazonador de pollo. Y vamos a licuarlo. Ahora en un sartén le pongo la mantequilla, miren. Primero la derrito y ahora le coloco las papas. Las papas las dejé tal vez como unos 6 minutos aquí guisándose con la mantequilla. Miren cómo me quedaron. Los revolvemos, ahora le pongo toda la salsa que hice. Sí quedan picosas, pero el limón le quita un poco lo picante y quedan muy sabrosas. Miren, ya está hirviendo esto, ahora lo voy a tapar. Miren, las papas ya están. Ya está hirviendo. Estas están muy blanditas, ¿eh? Ahora lo que voy a hacer, las voy a servir para enseñarles cómo me quedaron. Es una receta muy fácil de hacer y muy, muy buena. Miren, le pongo la salsita encima. Quedan picositas, pero están muy buenas, ¿eh? Bueno, y hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, pues denme manita arriba, como siempre les digo. Compartan mis videos. Les agradezco mucho por suscribirse a mi canal y por ver mis videos. Muchas gracias. Y que Dios los bendiga por eso y los vemos hasta la próxima. Bye.